Él es Jesús Guerrero, quien labora como conductor de una granja avícola ubicada en el corregimiento de Venadillo y el cual, según informaciones de allegados, al parecer fue secuestrado por hombres armados a eso del mediodía de hoy. Sobre este caso, las autoridades no se han pronunciado. Sin embargo, se conoció de manera extraoficial que vienen adelantando las investigaciones y los planes de búsqueda para lograr determinar los móviles del suceso en el que presuntamente desapareció o fue plagiado este ciudadano. Sin embargo, sus seres queridos han mostrado su incertidumbre al desconocer su paradero. Esperan que el trabajo de las autoridades permita regresarlo al seno de su hogar sano y salvo. De tratarse de un secuestro, sería el segundo que se presenta en los 15 días corridos del mes de junio, situación que genera gran zozobra y temor en la comunidad ocañera, quienes esperan que la fuerza pública actúe y garantice su seguridad.